Cuando un meteorito acabó con todos los dinosaurios, el planeta se quedó sin los temibles depredadores. No fue hasta 20 millones de años después cuando aparecieron ellos. Animales que no tenían igual. Se convirtieron en los depredadores por excelencia de su época. Pero, ¿qué pasó después? Ahora a estos animales se les conoce por otros nombres: la comadreja, la nutria y, por supuesto, el glotón. Atacan a los osos, matan a los cocodrilos y su familia es la más grande y peligrosa del mundo. Conoce a los mustélidos. Si has visto una comadreja al menos una vez, sabrás que este animal tiene un aspecto adorable. Es pequeña, esponjosa, con ojos saltones… es adorable. Pero créeme, no querrás acercarte demasiado a estos animalitos, porque las comadrejas no son solo monas, tienen mucha sed de sangre. Es una cuestión de necesidad. Las comadrejas tienen un metabolismo ultra rápido. Necesitan matar y comer aproximadamente la mitad de su peso corporal cada día. Como resultado, se han convertido en cazadores formidables, y sus métodos de matanza también lo son. La comadreja acorrala a su presa, rodea al animal con su musculoso cuerpo para inmovilizarlo, y luego le asesta un único mordisco mortal en la nuca, penetrando en el cráneo o la médula espinal. ¿Sabes qué otro depredador mata de esta manera? El jaguar. Ahora compara cómo es el jaguar y cómo son las simpáticas comadrejas. Así es como se ve un agarre mortal. La desafortunada víctima no tiene ninguna oportunidad. Y la sed de sangre de la comadreja es instintiva y activada por el movimiento. Ya sabes, como un sensor que reacciona al movimiento y enciende la luz. Solo que aquí, en lugar de luz, es un ataque inmediato. Incluso cuando está llena, la comadreja matará cualquier cosa que se mueva y parezca una presa. Y eso es lo que casi todo parece. Se han visto comadrejas diminutas matando y llevándose animales que duplican, cuadruplican o incluso multiplican por 10 su propio tamaño. Esa liebre es mucho más grande. ¿Le importa eso a la comadreja? No. Y si hay muchas presas alrededor, la comadreja matará mucho más de lo que puede comer. Pero eso no es un problema, ya que la comida extra puede guardarse para más tarde. Sí, las comadrejas entienden lo que significa la palabra reserva. Las comadrejas han evolucionado en climas fríos y han aprendido a utilizar esto a su favor. Cavan pequeños escondites subterráneos cerca de la entrada de su madriguera y almacenan en ellos la comida sobrante. Con el tiempo, el suministro aumenta. Cuando fuera hace demasiado frío para cazar, la comadreja puede simplemente acercarse a la nevera y sacar parte del ratón que ha guardado. Pero los escondites a veces se les van de las manos. Los científicos encontraron en Groenlandia la nevera de una comadreja llena de los cadáveres de casi 150 lemmings. Debido a la voracidad y al insaciable apetito de las comadrejas, la gente tiende incluso a pensar que los pequeños depredadores matan solo por diversión. Y este punto de vista es comprensible. ¿Cómo explicar si no el comportamiento de una comadreja que mata absolutamente a todos los pájaros del gallinero, pero no puede comerse todos los cadáveres? Y ni siquiera se lleva la presa consigo. Además, se cree que una comadreja podría derrotar incluso a un basilisco. Bueno, si olvidamos por completo el hecho de que el basilisco es una criatura de ficción, porque eso ya es irrelevante. Pocas criaturas han infundido más terror en los corazones que el basilisco, un monstruo temido en toda Europa y el norte de África durante siglos. Como muchas criaturas antiguas creadas por la imaginación de los hombres, era un extraño híbrido, una serpiente crestada nacida de un huevo puesto por un gallo y empollado por un sapo. Estoy de acuerdo, parece un completo disparate. Pero, ¿dónde se ha visto el sentido común cuando se trata de animales míticos? Olvídate de la serpiente gigante de Harry Potter. El basilisco fue imaginado de esta manera, así está retratado en el bestiario medieval. Pero fíjate en la comadreja royéndole el pecho. Solo estos animales eran invulnerables al veneno del monstruo. El poeta romano Marco Anneo Lucano llegó a afirmar que el basilisco era tan venenoso que cualquier ave que volara sobre él caería muerta. Y si un hombre a caballo atravesaba un basilisco con una lanza, el veneno salía a través del arma y mataba no solo al jinete, sino también al caballo. Sí, las leyes de la física aún no se comprendían bien en aquella época. Se decía que la única criatura a la que temía el basilisco era la comadreja, que comía ruda, una planta. La ruda daba a la comadreja más 100 para resistir el veneno del basilisco. Como resultado, el animal perseguía y mataba al monstruo justo en la guarida. Por cierto, algunos investigadores sugieren que las historias sobre cobras pueden haber dado origen a la leyenda del basilisco. Pues bien, la comadreja como único enemigo apareció gracias a la mangosta. ¿Quién más puede ocuparse de las cobras sino ellas? Las comadrejas no son los únicos miembros de la familia de los mustélidos que pueden hacer cualquier cosa.
Los mustélidos incluyen varios mamíferos carnívoros, como visones, tejones, turones, nutrias, martas, lobeznos. Es la familia más grande del suborden de los caniformes. Así que, sin duda, tendremos mucho de qué hablar hoy. Este cisne fue encontrado cubierto de sangre tras un presunto ataque en Derbyshire. Se cree que el animal, con múltiples mordeduras y laceraciones en la cabeza, fue víctima de un bisón. Por suerte, para el cisne, fue llevado inmediatamente al veterinario, porque de lo contrario... Bueno, los bisones saben exactamente lo que hacen. Mira, el mismo, ya conocido por nosotros, mordisco en la cabeza. Y los bisones son realmente buenos en eso, no solo cuando se trata de cisnes. Pero también los cisnes sufren bastante, y eso suponiendo que sean conocidos por su mal genio y su agresividad. Por desgracia, los formidables cisnes del Reino Unido pueden verse amenazados por un invasor extranjero con un temperamento aún más violento. En 2016, el número de cisnes vulgares en el río Támesis disminuyó. Los investigadores sospechaban que los bisones habían iniciado una caza de aves jóvenes, y las heridas que quedan tras el ataque de un bisón pueden ser bastante graves, incluso en un adulto, por no hablar de los más jóvenes. En Escocia, los bisones han pasado en algún momento de ser una molestia a un verdadero problema. En 2011 hubo informes persistentes de pequeños depredadores que atacaban a mascotas, mataban crías de cisne e incluso se apoderaban de casas flotantes. ¿Lo ves? El animal se asoma por donde no debe, y parece ser muy consciente de ello. En un caso, una mujer descubrió que su barca en un canal se había convertido en un taller de recolección de carne de bisón. Los expertos en control de plagas encontraron en su interior unos 80 cadáveres de patos. Y todo empezó cuando la señora se dio cuenta de repente de que los patos que solían anidar alrededor de su casa habían desaparecido en alguna parte. Bueno, al menos descubrió dónde. Y esta foto también fue tomada en Escocia, demasiado cerca de la gente. Pueden ser un verdadero problema, ya que matan para comer y por diversión, dijo el experto. El incidente del barco demostró lo violentos que son los bisones. Pero, ¿qué pasa con las presas más serias? Esta es una pitón que se tragó un puerco espín y no sobrevivió a tal comida. Y este es el león, para quien la caza del puerco espín terminó miserablemente. Probablemente morirá pronto por infecciones en sus heridas. Ahora mira a un animal que incluye regularmente puercoespines en su dieta y no sufre en absoluto. Sí, otro miembro de la familia de los mustélidos, las martas pescadoras. Y a las martas pescadoras no les importa que el puercoespín tenga 30.000 agujas que parecen pequeños arpones. Parecen algo que intentarías evitar, y desde luego no querrías que una aguja así se clavara en tu piel. Pero son uno de los pocos animales que atacan y se comen regularmente a los puercoespines. Para ello, los depredadores corretean alrededor de los puercoespines intentando agotarlos. Aquí está, esperando su momento. Para evitar las partes más peligrosas del cuerpo del puercoespín, el cuello, la espalda y la cola, la marta pescadora prácticamente baila alrededor de su presa. Cada vez que el animal ve el hocico del puercoespín en la posición adecuada, se precipita hacia adelante y ataca. Los repetidos mordiscos en la cara desorientan a la víctima, le provocan hemorragias y acaban provocándole un shock. Con un número suficiente de mordeduras en la cara, el puercoespín acaba desangrándose y muriendo. Por supuesto, este proceso no es rápido. Según un experto, solo la danza de la muerte dura entre 30 minutos y una hora. A menudo, la marta pescadora arranca la cabellera al puercoespín en el proceso. A veces el puercoespín pierde la cabeza, y esto también tiene una explicación. Después de que la presa muere, la marta pescadora aprieta el hocico del puercoespín con sus mandíbulas y da la vuelta al espinoso animal para exponer su vientre. Es una forma de comer con seguridad, sin riesgo de picadura. Las martas pescadoras no son muy precisas, por lo que se producen heridas, pero no parece molestar a los animales. Esa tiene tres agujas clavadas en el hocico, y solo en un lado. Sí, las martas pescadoras no se preocupan cuando les clavan agujas en la cara. Aunque no tienen superpoderes que les hagan invulnerables a las agujas, sí parecen capaces de resistir infecciones que matarían a otros animales. Un estudio inédito examinó 100 cráneos de las martas pescadoras recogidos por cazadores. El experto descubrió que aproximadamente uno de cada 10 cráneos tenía huellas de aguja, lo que significa que estas pequeñas y resistentes criaturas habían sobrevivido al menos a una perforación. Este es un lince de Canadá, un formidable depredador que no tiene nada que temer en medio de la extensión nevada, excepto por las martas pescadoras. Además de cazar puercoespines sin miedo, las martas pescadoras también pueden atrapar los linces, felinos depredadores que tienen aproximadamente el doble del tamaño de una marta pescadora común. National Geographic informa de que los investigadores que rastrean a los linces con collares de radio los han encontrado a veces muertos con pequeñas marcas de mordiscos en el cuello y la cabeza.
son el tipo de mordeduras que suelen infligir las martas pescadoras. Las martas pescadoras, al igual que sus parientes que ya he mencionado, realmente no tienen límite en cuanto al tamaño del animal al que están dispuestas a atacar. A juzgar por el aspecto de las huellas, los ataques de martas pescadoras a linces suelen producirse en medio de una rápida tormenta de nieve, lo que quizá juega a favor de estos pequeños depredadores despiadados. Las martas pescadoras atacan cuando los linces están en la madriguera para esperar a que pase el mal tiempo y se abalanzan directamente al cuello de los linces. Simplemente se agarran. Tienen un agarre bastante potente y saben dónde apuntar, dice el experto, que añade que las martas pescadoras matan a los linces rápido. Una vez más, no estamos hablando de pequeños gatos domésticos, estamos hablando de linces. Por supuesto que hay algún tipo de lucha, pero no parece durar mucho. Después de que el lince muere, la diversión está a punto de comenzar para las martas pescadoras. Despedazan al lince y esconden las piezas en diferentes lugares, probablemente porque no pueden comer tanta carne a la vez. Y cuando digo que la esconden en diferentes lugares, me refiero a que una marta pescadora bien podría tomar la pata de un lince y arrastrarla hasta algún árbol. ¿Crees que este oso se sube a un árbol solo porque sí? No, y ni siquiera por la pata del lince. Está intentando escapar de un glotón. Los glotones dan mucho miedo. Normalmente esta bestia puede pesar 15 kilos. Sí, los glotones son del tamaño de un perro medio, pero su pequeño tamaño queda totalmente compensado por el hecho de que dentro de cada glotón vive una furia. Por eso, cuando uno de los glotones se acercó al instituto de Yellowknife, lo cerraron. Es la reacción correcta. En general, todos tenemos mucha suerte porque los glotones rara vez atacan a la gente, pero no porque nos tengan miedo, más bien, simplemente no quieren perder su tiempo con nosotros porque los glotones tienen mejores cosas que hacer, como morder el hocico de un oso o perseguirlo hasta un árbol. No es casualidad que en latín el glotón se llame gulo gulo, que puede traducirse como glotón glotón. Estos animales comen de todo. Se dice que han matado alces y devorado puercoespines enteros, junto con las agujas. Ahora lo entiendes, ¿verdad? Si los alces han aprendido a evitar las agujas y a soportar las heridas, entonces los glotones solo se comen esas agujas. Sí, realmente no tienen miedo de los osos. No me sorprendería que los glotones desayunaran osos, pero no hemos encontrado información al respecto. Pero sabemos que un glotón mató una vez a un oso polar en un zoo, agarrándose a su garganta y aguantando hasta que su adversario murió. Permíteme repetirlo para que puedas comprender bien lo que ocurrió. Un animal del tamaño de un perro mató al mayor depredador terrestre, y lo hizo aparentemente por pura malicia. El año pasado, los guardas de un parque nacional estadounidense presenciaron un espectáculo igualmente asombroso. 13 glotones corrían por un campo nevado persiguiendo a una madre oso pardo y a sus 3 cachorros. Y eso suponiendo que una osa pardo, y con cachorros, sea una de las criaturas más peligrosas del mundo. Pero al parecer, incluso ella tiene miedo de una manada de glotones. Pero los glotones no temen a los osos pardos. Y no solo a los osos pardos. Un glotón es capaz de resistir a los lobos, protegiéndose a sí mismo y a sus cachorros. Además, los glotones están dispuestos a luchar hasta la muerte. No son de los que se echan atrás a mitad de camino. Hemos pasado por alto los detalles, pero donde la parte posterior de la cabeza de un glotón debería ser un pelo negro, solo se ve carne gris pálido. No, mejor que no te lo imagines. Este glotón ha sobrevivido claramente a una lucha brutal, y ahora se está comiendo a su presa como si nada, y no le molesta en absoluto el hecho de haber perdido su cabellera. Es más, la herida parece oscura, es decir, puede que no esté fresca y que ya esté cicatrizando. Así de resistentes son estos animales. ¿Muerte por infección? ¡Ja! No en el caso del glotón. Además, los glotones tienen garras que pueden destripar, bueno, casi cualquier cosa en su camino. Se cree que son semirretráctiles, pero en realidad son fijas. Incluso eso el glotón lo tiene diferente de los otros. Sin embargo, la biomecánica de los dedos permite al animal realizar todas las acciones necesarias y mantener las garras afiladas. Además, las garras son curvas, lo que las hace ideales para enganchar y picar. ¿Picar qué? A todo ser vivo. Los glotones también viven en algunos de los entornos más inhóspitos del planeta. Sus patas están diseñadas específicamente por la naturaleza para la nieve, así que no podrás dejar atrás a un glotón. Y escapar de él, probablemente tampoco. Mira, las huellas en la nieve son poco profundas. Los glotones viven en la taiga y la tundra de Norteamérica, Europa y Asia, donde puede hacer frío incluso en verano. Por eso no es de extrañar que estos animales hayan evolucionado específicamente para el frío. Tienen grandes patas que se separan al tocar el suelo, duplicando su superficie de contacto y distribuyendo su peso.
Esto ayuda a los glotones a desplazarse por la nieve a velocidades de hasta 48 km por hora. Ah, y no hay que olvidar su espeso y grasiento pelaje, que protege de forma fiable contra las heladas. Los dientes del glotón también están diseñados por la naturaleza específicamente para desgarrar y roer, incluso cuando se trata de un cadáver congelado. Estos dientes son únicos a su manera. Por ejemplo, los glotones tienen un molar especial girado 90 grados, que sirve para romper huesos, y también es muy útil para desgarrar la carne congelada. Además, los glotones tienen mandíbulas poderosas, y la combinación de fuertes músculos mandibulares y molares especiales les permite comer todas las partes de un animal, incluidas pezuñas, huesos y dientes. ¿Qué te parece esta historia? El año pasado, un ciclista circulaba por una zona de Idaho donde viven glotones, y de repente, el animal salvaje decidió acercarse. Por un lado, si yo fuera el ciclista, me iría a un lugar alejado y lo más rápido posible. Por otro lado, consiguió una toma única porque la bestia llevaba algo. Al principio pensamos que era una mofeta o una zarigüeya o algo así. No, echa un vistazo más de cerca. Es la cabeza de una cabra. Tengo tantas preguntas. ¿Cómo consiguió el glotón una cabeza de cabra? ¿Mató a una cabra? ¿La masticó durante días y decidió llevarse la cabeza como postre? ¿O era la cabeza lo único que le quedaba al glotón y alguien más se comió el resto de la cabra? Oye, Steve, ¿de quién no hemos hablado todavía? Oh, cierto, los hurones. El hurón patinegro, en peligro de extinción, se está extinguiendo debido a una plaga. La enfermedad, como suele ocurrir, la transmiten las pulgas de las ratas que llegaron a California en el siglo XIX. La plaga también afecta a los hurones y a los perritos de las praderas, la principal fuente de alimento de los hurones. Y ahí radica el peligro. Si todos los perritos de las praderas se extinguen, les seguirán los hurones patinegros, junto con otros muchos animales como águilas, búhos, coyotes, básicamente cualquiera que considere a los perritos de las praderas como alimento. Y así surgió la pregunta, ¿cómo protegerlos a todos? Por ejemplo, se podría esparcir la vacuna por una zona enorme, pero no a mano, sino con una glorificada máquina de chicles. Este dispositivo podría montarse en un dron que utilizaría el GPS para dejar caer la vacuna cada 9 metros. No hemos podido encontrar una foto del aparato, pero en nuestra mente parece algo así. El dron también puede disparar a izquierda y derecha, lo que significa que dejará caer 3 vacunas al mismo tiempo. Un ser humano solo puede recorrer 0,02 km cuadrados por hora, mientras que un dron puede hacer más de 0,8. Los proyectiles son dulces M&M normales con cacahuetes. Los perros de la pradera encuentran sabrosos estos caramelos y los comen con gran placer, así que se decidió recubrirlos de vacuna y repartirlos por ahí. ¿Quién no querría una golosina así? Ya han sido tratados y no se diferencian en nada de los caramelos normales. Y luego, al parecer, al perrito de las praderas vacunado se lo come un hurón y todos están contentos. Bueno, excepto el perrito de la pradera. Probablemente no esté encantado. Y este es un caimán. Todos sabemos cómo son los caimanes. Es un depredador mortal cuya mera visión puede aterrorizar a cualquiera. Y esta es una nutria común, un pequeño mamífero que... sí, está sujetando a un caimán por el cuello. Las fotos fueron tomadas en Florida, y la nutria acabó despedazando al joven caimán. De hecho, las nutrias son depredadores voraces, cerca de la cima de la cadena alimentaria en la mayoría de los lugares donde viven. Por eso, donde quiera que coincidan con caimanes y yacarés, este comportamiento no es infrecuente. Este yacaré acorralado lo sabe, tiene problemas. Sin embargo, es impresionante. Al fin y al cabo, en la foto no se trata de un caimán pequeño. Probablemente tenga 3 o 4 años, y los observadores estiman que mide 1,5 metros. Hay que ser un animal valiente para atacar a un caimán así. Por cierto, ¿por qué la nutria le mordió la cabeza exactamente? Al parecer, es un comportamiento aprendido. La nutria ya ha intentado atacar a ejemplares más pequeños y ha recibido varios mordiscos para ver qué lado del caimán es menos peligroso. Aquí, esta sabe muy bien que es mejor acercarse a un caimán por detrás. Además, los cocodrilos y los caimanes mueven la cabeza de un lado a otro cuando luchan. La nutria quiere estar completamente fuera de la zona de ataque del reptil. Apoyarse en la espalda de un caimán con los dientes en su cuello es realmente la mejor opción. Pero un caimán es bastante difícil de morder. La armadura de su espalda está hecha para repeler las mordeduras de otros caimanes, así que es muy resistente. La mejor ventaja de la nutria es la energía. Tiene más energía y dura más, mientras que el caimán solo tiene una explosión de agresividad. Por lo tanto, la mejor táctica es desgastar a su oponente, lo que en realidad solo lo llevará unos minutos. Rápidamente el caimán se cansará, sus músculos se llenarán de ácido láctico y dejarán de funcionar. En ese momento es como si se intoxicara y la nutria podrá tirar de él hasta la orilla. Al final es el ácido láctico el que le causará la muerte, no las mordeduras en absoluto.
se tardaría mucho tiempo en matar a un reptil de esta manera. Incluso un caimán de 1,5 metros puede morir muy rápidamente a manos de las nutrias que están en grupo. Tardan 45 minutos en devorar al reptil, cráneo, huesos y todo. Se comen absolutamente todo, incluso la espina dorsal. Pero resulta que las nutrias se comen a su presa mientras está... ¿todavía viva? Sí, en cuanto una nutria llega a la orilla, empieza inmediatamente a arrancar trozos de piel de caimán. La nutria tiene dientes lo bastante afilados para llegar a las vísceras y la carne. Muchas partes acaban desperdigadas. Los expertos incluso comparan a las nutrias con los leones, que no son demasiado ordenados al comer. En general, las nutrias comen cualquier cosa que puedan atrapar y superar. Aquí, por ejemplo, una nutria muerde relajadamente una dentuda piraña. En definitiva, son depredadores inteligentes, ágiles y fuertes. Comen muchos anfibios y peces, pero también matan grandes castores, mapaches, tortugas, serpientes y pequeños caimanes. Por supuesto, los caimanes también pueden comerse a las nutrias, así que es cuestión de ver quién se come más rápido a quién. Pero hay nutrias más serias, las nutrias gigantes de Brasil. Sus patas son a menudo más grandes que una mano humana, alcanzando una longitud de 1,8 metros y un peso de 31 kilogramos. Después del jaguar, la nutria gigante es el depredador más grande y capaz de Sudamérica. Pero a diferencia del jaguar y de todas las demás nutrias, esta especie vive y caza en grupos de hasta 9 individuos. Y eso es una ventaja enorme, enorme como la nutria misma. Una bióloga observó una vez a una familia de nutrias cazando una anaconda. Los depredadores mordieron y sujetaron a la serpiente por varios sitios a la vez, y luego empezaron a golpear a la anaconda contra el tronco de un árbol. Después, las nutrias jugaron a una especie de tira y afloja. En definitiva, la anaconda no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir a esto. Pero vale, nutrias gigantes de Brasil. Imagina el shock de la gente que vio una nutria marina en la costa de California devorando un tiburón. O mejor dicho, intentando comérselo. Claro, era un pequeño suño cornudo, pero seguía siendo un tiburón. Y el experto, al que se pidió que comentara el incidente, admitió que es el primer caso documentado de una caza de este tipo. Es decir, hay informes de nutrias marinas que cazan rayas, pero... ¿un tiburón? En general, esta especie de tiburón vive en el fondo del mar y se alimenta de lo mismo que las nutrias marinas. También tienen una mordedura muy fuerte. Sí, el suño cornudo no se compara con el tiburón blanco en cuanto a peligrosidad, pero sí tiene mandíbulas y dientes poderosos para triturar conchas de marisco. Por tanto, no es ni mucho menos la presa más fácil. Por desgracia, no sabremos si el tiburón atrapado por el objetivo del fotógrafo fue capaz de devolverle el mordisco a la nutria. O los humanos espantaron a la nutria marina, o la presa se agitó demasiado. En resumen, el tiburón simplemente huyó. En cualquier caso, es un esfuerzo impresionante por parte de la nutria marina. Y justo cuando empiezas a pensar que las nutrias son unos tipos duros, llega esta noticia. En 2021, las autoridades de Alaska han declarado en busca y captura a un grupo de feroces nutrias comunes. Claro, las nutrias locales parecen increíblemente monas, pero no dejes que su aspecto te engañe. Estos animales salvajes han atacado a perros, niños e incluso adultos. En septiembre se registraron 3 ataques de nutria en la ciudad, y las autoridades pidieron a los residentes que estuvieran atentos a los lagos y ríos locales. Una de las víctimas tuvo que ser trasladada a urgencias. A finales de mes se produjeron otros 2 ataques, ambos el mismo día. En el primer caso, una nutria mordió a una mujer que rescataba a su perro de un grupo de nutrias. En el segundo, grabado en el mismo lago, las nutrias atacaron a otro perro. Hubo que poner hasta una señal de advertencia. No es la primera vez que las nutrias atacan a perros en Anchorage. Y todo ocurría allí. En 2 incidentes separados en 2019, 2 perros, un labradoodle y una mezcla de husky, fueron atacados por nutrias. Fueron arrastrados bajo el agua mientras nadaban en los lagos. Los dueños tuvieron que saltar por sus mascotas para luchar contra las nutrias. Ambos perros sobrevivieron, pero recibieron mordeduras y cortes que hubo que suturar varias veces. Aunque nadie sabe cuántas nutrias están realmente detrás de estos incidentes, parece tratarse del mismo grupo de animales especialmente agresivos, como una pandilla de río o lago. Y si se tiene en cuenta que en casi todos los ataques estuvieron presentes perros de un modo u otro, es probable que las nutrias reaccionen ante ellos. Según el experto, la mayoría de las nutrias nunca muestran una reacción tan fuerte ante perros o personas. Tal vez hubo algún incidente con un perro, tras el cual las nutrias aprendieron a actuar de forma agresiva. Sí, estos incidentes parecen como si las nutrias se pasan, pero esto claramente tiene una razón en el pasado que nosotros, por desgracia, no reconocemos. Pero, considerando todo, todos somos bastante afortunados de que las nutrias modernas sean bastante compactas. Incluso las brasileñas.
porque los restos de una antigua nutria encontrados en Etiopía muestran que la criatura extinta era del tamaño de un león moderno. Una nutria del tamaño de un león y pesaba 200 kilos. Menos mal que se extinguió hace 2,5 millones de años. Solo los dientes encontrados por los investigadores miden 2 centímetros y medio. Aquí puedes ver lo grandes que eran las nutrias en comparación con sus descendientes. Debido a su enorme tamaño, se dice que esta especie se alimentaba tanto de presas acuáticas como terrestres. Además, la nutria gigante probablemente murió cuando el clima húmedo se volvió más seco. Además, los antiguos homínidos empezaron a apoderarse del territorio. En definitiva, de alguna manera las cosas no salieron a favor de las nutrias. Y, viendo todo lo que las especies modernas son capaces de hacer, creo que es para mejor. ¡Hasta luego!